nos encontramos un día más aquí en el área de Isle Cabra. Esta vez estamos pensando meternos en kayak. Estamos buscando una zona por donde entrar, ya que el área de la rampla está cerrado. Y estamos mirando aquí, pero aquí vemos que hay unas piedras en esta orilla por aquí. Y no sé si entrar por aquí. Y el problema que después voy a tener es que cuando vire, puede que la marea haya bajado un poco y tenga que cargar el kayak desde ahí. Voy a ver un poco para acá, a ver, porque si acaso entró por aquí, por esta misma orilla, pues, eso está lleno de piedras ahí. Y aquí está más o menos igual. Voy a chequear esta zona aquí, porque creo que por aquí mismo nos vamos. Pues vamos a aventurarnos, vamos a meter ahí. Vamos a ver qué se ve por ahí. Es la parte interesante, ¿no? Esta es la parte interesante. Por favor de Dios, mi gente, vamos por aquí para abajo. Vamos a ver qué se ve por ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Precaución hace temprano esta noche. Advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto desde temprano esta noche hasta el domingo al anochecer. Hoy, viento celeste de 15 a 20 euros. Oleaje de 4 a 6, 10 con oleaje ocasional hasta 8, 10. Periodo dominante de 7 segundos. Aguaceros aislados durante el día. Esta noche, viento celeste de 15 a 20 euros. Oleaje de 5 a 7, 10 con oleaje ocasional hasta 9, 10. Gente, miren esa tortuguita. Periodo dominante de 7 segundos. Aguaceros dispersos. El pronóstico marítimo para las aguas costeras del sur de las Islas Vírgenes Americanas Vieques y el este de Puerto Rico hacia afuera hasta 10 millas náuticas, aguaceros dispersos. El pronóstico marítimo para las aguas costeras... Tenemos por aquí suavecito. Voy a soltar esta que ya la tengo preparada y la voy a dejar por ahí pegada. Voy a dejar tira por ahí, a ver qué se le pega tempranito por ahí. Dejarlo por aquí, amarramos. Y vamos a ver, gente, a lo que subimos un poquito más allá. Thank you.
Bueno, mi gente, con el mismo amor que bajamos todo, lo volvemos a montar, ya que salimos por ahí estirando, pero nada picó, nada se pegó, pero nada. Bueno, gente, después de haber tenido un mal día en el kayak, no fue nada bien. Voy a hacer unos tiritos para aquí, tirar desde aquí mismo. A ver si le damos mejor suerte tirando desde la orilla, porque así son las cosas. Tú vienes a pescar con el mejor equipo del mundo y no pescas nada. Vienes un día, no traes cámara y agarra dos o tres buenas. Pero volvemos, si es la pesca, el que nos gusta, pues no estamos pendientes a nada de eso. Gente, lo malo de pescar con calamar es que el calamar le deja a uno un mal olor. Y donde quiera que caiga una gota de calamar, olvídese. Voy a caminar para las piedras acá. Yo creo que se pegó algo, gente. Sí, llegó. Lo que es, no está jalando. Pero yo sé que ahí siento algo feo. Libramos. Mi gente, miren, cogimos el primero, libramos. Estuvimos ahorita en calle toda la mañana y no cogimos ni uno. Vinimos ahora a tirar con calamar. Se nos pegó este ejemplarcito aquí. Vamos a soltar por aquí. Fue más rápido que ligero. Pues nada, mi gente, voy a seguir tirando. Yo creo que los calamares van a ser más efectivos hoy. Quitarme esto, que ahorita pasó un guardia y me hizo seña de la máscara. Aquí no hay nadie al lado mío. Yo voy a seguir tirando con calamar. Y nada, mi gente, seguimos aquí. Vemos ahorita. Vamos a ver, el que quiera. Y aquí vamos a chequear aquí, que aquí me están dando unos jaloncitos. Sí, yo creo que estoy pegado, gente. En las matas. Hay algo de nuevo dándole. A ver qué. Aquí la pesca de orilla es de micropeces. Esa es la pesca de orilla aquí, de micropeces. Qué lindo. Lindísimo.